y usted visualizará que dice de título alquenos, cis y trans. Cis y trans. ¿Sí? Ahora, a los unos se les llama saturados y a los otros insaturados. ¿A quién se les llama saturados? A los alcanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen simple enlace, es decir, tienen todo, o sea, están desarrollados completamente. ¿A quién se le dice insaturado? A los alquenos y a los alquinos. ¿Por qué? Porque poseen un doble y un triple enlace respectivamente. ¿Y qué significa eso? Que todavía se pueden desarrollar. Sí, entonces, por ejemplo, mire, si usted pone, está desarrollado, mire, 2, 4, 6, 8. Alcano, está saturado. ¿Sí? Pero, ¿qué le parece si hacemos un alqueno? Si hacemos un alqueno, mire, automáticamente se elimina uno. Y aquí tenemos 2, 4, 6, 8. ¿Pero qué significa? Que aquí hay un doble, ¿no es cierto? Pero que este tranquilamente pudiera saturarse por acá. Por eso se le llama insaturar, ¿sí? Porque nos falta saturar. ¿Alguien ha escuchado estos términos cis y trans? No sé si he escuchado en esto que dicen los transgénicos. Que habla de esto de productos, por ejemplo, salchichas, jamones, ¿sí? Que dicen que son transgénicos, aceites que dicen que son saturados, que no tienen grasas trans. No sé si he escuchado. Entonces, mirará, si no he escuchado, no hay ningún problema. ¿Pero qué trata de hacer esto del cis y el trans? Es facilito, muchachos. Mire, aquí tengo una molécula ya formada. Le voy a copiar como está en el ejemplo para que usted entienda. Ya. Mire. ¿Sí? ¿Sí puede visualizar? Es el mismo ejemplo que está en la página 100. ¿Sí? Como tiene dos carbonos, dos, entonces todos sabemos que es metano. ¿Cuál será? Metano, etano, butano. ¿Cuántos tiene? Vamos. Ayúdeme. ¿Cómo será esta fórmula? Mire, vamos. Una, dos, tres, cuatro. 3, 6, 7, 8. Entonces el primero, metano, etano, propano, butano. Como es un alqueno, se llamará buteno. ¿Sí? Pero aquí viene la parte importante. ¿Sí? Si usted le divide al plano, sí, le divide en la mitad. ¿Sí? Acá arriba están los hidrógenos saturados y acá abajo están los CH3. ¿Sí? Cuando eso pasa, cuando los hidrógenos están a un solo lado, ¿sí?, del plano, se le conoce como cis. Entonces sería cis. Buteno. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo? Ahora, si usted mira su ejemplo, aquí también hasta le coloca, perdón, voy a borrar. Aquí hasta le coloca en dónde está el buteno. Porque no se olvide, por aquí, según lo que yo entiendo, aquí le pone 1, acá le pone 2, acá le pone 3 y acá le pone 4, según veo el ejemplo. Entonces, el doble enlace, ¿en dónde está? En el número 2. Entonces, cis-2-buteno. ¿Por qué razón? Porque los hidrógenos se encuentran en la mitad del plano juntos, miren. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en el trans? En el trans me dice que no, mire, yo tengo la división del plano y el hidrógeno está en un lado del plano y el otro está al otro lado. ¿Sí? No están en el mismo plano, mire. Como no están en el mismo plano, entonces ya no es cis, ahora es trans. Nada más. ¿Sí? Entonces ahora se llamará trans 2-buteno. Sí, mientras más insaturado esté el compuesto, más perjudicial será para la vida. Si está saturado, significa que ya está más livianito. Sí, por eso no sé si has visto los aceites, por ejemplo, la favorita, la normal, el de litro, el normal. Y se ha visto el favorita de girasol o el favorita light. ¿Cuál es la diferencia visual? Eso sí debes saber. ¿Cuál es la visual, Mullo? ¿En qué se diferencia visualmente? Es la misma presentación, pero ¿en qué se diferencia? Mullito está por ahí. Sí, dicen, en el color, una es más clarita muy y la bien, otra es más. Muy oscura. Bien, excelente. En el color, ¿sí? En el color. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras el color sea más blanco, más claro, significa que está saturado. ¿Sí? Saturado. Pero mientras más oscuro sea, está insaturado. ¿Por qué? Porque tiene pesado los dobles de enlaces y los triples de enlaces. ¿Sí? Acuérdese de eso, por favor. ¿Sí? Ahora, usted en la página 101 encuentra las propiedades de los alquenos y de los alquinos. Tiene las propiedades físicas de los alquenos, las propiedades físicas de los alquinos. Tiene las propiedades químicas de los alquenos y de los alquinos. Hay las reacciones de combustión, la hidrogenación. Las reacciones en la página 102. Las reacciones químicas y sus ecuaciones. Y la obtención de los alquenos y de los alquinos. ¿Sí? Entonces usted tiene que estudiar esas ecuaciones. Ya ha visto ion electrón, redox, ya ha visto algebraico, al tanteo. Entonces usted ya está en la capacidad de entender las ecuaciones. ¿Sí? Entonces yo ya necesito que usted se saque el chip y usted mismo empiece a completar sus conocimientos. Yo le expliqué lo más complejo, supuestamente. ¿Por qué lo otro? Solo habla de los cambios, ¿sí? Los cambios. Como yo le decía, ¿se acuerda que había sustitución simple, sustitución doble?
Sí, que él un elemento no se puede quedar vacío. Apenas se queda soltero, ¡boom!, busca otro. Eso es lo que está aquí. Entonces yo quiero y yo trato de fomentar esto de que usted complete. Entonces usted va a leer la obtención de los alquenos, de los alquinos, las reacciones químicas y sus ecuaciones. ¿Sí? ¿Para qué va a leer? Para que usted pueda hacer la página 103, el numeral 2. ¿Sí? Ese va a ser usted. ¿Hecho? Pero hasta la siguiente semana. Es decir, voy a tratar de ponerle todos los viernes los deberes. Entonces, este deber de la página 99 le voy a poner para este viernes. El deber de la página 103 de este viernes para el otro viernes. Pero usted ya tiene que hacer los resúmenes en su cuaderno. ¿Sí? Ahora, la dificultad es que yo les había mandado unos PDFs, pero por ahí hubo unos reclamos de que es bastantísimo, de que yo les obligo a pasar materia. Entonces, para evitarnos ese problema, yo le voy a poner, por ejemplo, realizar un resumen de los alquenos, en donde mínimo debe constar, por ejemplo, cómo se forma, cómo se obtienen los primeros 5 ejemplos, y listo. Entonces, usted puede hacer el resumen como usted desee, de 1, de 2, de 3, de 10 páginas. Pero yo le voy a poner las condiciones que yo voy a revisar para que usted tenga una buena nota. Si yo le pongo unos 5 parámetros, usted en una hoja, en media página, hace los 5, listo. Cada uno valdrá 2 puntos. ¿Sí me entiende? Si hay otra persona que, por ejemplo, hace 10 hojas, pero en las 10 hojas no encuentro lo que yo le pido que mínimo esté. Sí, entonces no le voy a calificar porque tiene 10 hojas, pongámosle 10, sino por el contenido del resumen. ¿Sí? Así que pilas con eso, muchachos. El ejercicio número 1 de la página 103 dice: identifique en qué número de carbono está ubicado el doble enlace y establece si el isómero es cis o trans. Y completa el nombre del ácido. Valora cuál de los dos debe estar presente en una alimentación sana. Ya vamos. El primero dice ácido. ¿El primero qué es? ¿Cis o trans? Vamos. Usted analiza la figurita, verá que las bombitas blancas son hidrógeno, las plomitas son carbono y las rojas son oxígeno. Sí, aquí ya le mete al oxígeno, no se olvide. Por eso le dice que es un ácido. Pero solo le dice que compare el hidrógeno. Entonces, si usted analiza el primero, es cis. ¿Sí? Y el segundo es trans. Facilito la pregunta 1. Ahora mirará en el ácido cis. Mire que está igualito. Pero en el ácido trans hay algunos que tienen un hidrógeno a un lado y tienen 2 hidrógenos al otro lado. O si no, cuénteles. Ahora, la primera pregunta. Sevilla, ¿cuál de los dos es mejor para una alimentación sana? ¿El cis o el trans?
Don Cevillita, está facilita. ¿No? Sibambe, ¿cuál? El trans license. ¿El trans? ¿Seguro? El trans tenía los transgénicos. ¿Eso es bueno? No. ¿Cuál está en común armonía? ¿El cis o el trans? Si se da cuenta que el trans está como al revés, mira, el hidrógeno. ¿Cuál está en armonía? El cis, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, no se olvide. Primerito debería ser un alcano. Pero si nos ponen a elegir entre los alquenos mismo, ¿cuál es más saludable? Debe ser el cis. ¿Sí? Debe ser el cis. ¿Por qué? Porque tiene más armonía, mire. Entonces, ¿quién será? ¿Es el ácido oleico? Porque tiene una estructura cis. Listo, muchachos. Usted complete el número 2, que son dos preguntas. Hidrogenación catalítica e hidrogenación regla de Markovnik. Entonces, pilas. Y la siguiente semana, el viernes, le pregunto. Y vemos quién ha hecho bien y completamos la página. ¿Hecho? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me tenga que decir? ¿No? Listo, muchachos. Nos vemos la siguiente clase. Cuídese mucho. Adiós.